Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Becky de Kiyomi Quiz y el día de hoy voy a enseñar la coreografía Feel Good de Promise Me. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con una posición recta y vamos a levantar nuestras dos manos y las vamos a poner en puño, las dos, de esta forma. ¿Okay? Y el siguiente movimiento que vamos a hacer es en el número 7-8, de esta forma. 7-8. Voy a acercarme un poco para que vean el movimiento de las manos. 7, 8. 7, primero a la derecha y 8 a la izquierda. Después de terminar 7, 8, en el I del 8 vamos a levantar nuestra mano izquierda hacia la dirección izquierda y la derecha de la misma forma. Listo. Ese es el número 8, I. En el número 1 vamos a llevar las dos manos, una sobre otra, la izquierda sobre la derecha, atrás de nuestra cabeza. En el 1. En el número 2, ambas manos vamos a llevar a la altura de nuestros hombros, cerca de nuestro cuello. En palmas. Ese sería el número 2. En el número 3, vamos a volver nuestras dos manos otra vez en puño. Y vamos a hacer el siguiente paso. 3. ¿Ok? 2, 3. En el número 4 vamos a bajar ahora nuestra mano derecha sin mover nuestra mano izquierda. Sería 2, 3, 4. En dirección a la derecha ambas manos. Volvemos a repetir. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. En el número 7 vamos a llevar nuestra cabeza y nuestra cadera hacia el lado izquierdo de esta forma. 7 y 8, intercalando. 7 y después a la derecha. En el I del 8, al momento de levantar nuestras manos, vamos a levantar también nuestro pie derecho, saltando. Y, desde acá. En el 1, vamos a bajarlo en dirección derecha. 1. Y en el número 2, vamos a sentarnos también en dirección hacia la derecha. 2. En el número 3, vamos a girar para que nuestra mirada esté en dirección hacia la derecha. De esta forma. 2, 3. 2, 3. Y en el 4 vamos a flexionar un poco nuestra rodilla izquierda. Y 4. Y sacamos el otro brazo. Y 4. Todo junto se vería de esta forma. 7, 8 y 1, 2, lo sentamos, 3 y 4. En el I del 4 volvemos a repetir el paso de esta forma. Y en el número 5 repetimos, en el número 6 volvemos a repetir. Y ya en el número 7 y 8 cambiamos. Primero voy a explicar el paso con las manos. En el número 7 vamos a bajar nuestra mano izquierda de la siguiente forma. 7. Llevando también nuestra cadera hacia dirección izquierda. 7. Y en el I del 7 vamos a intercalar nuestra cadera hacia la derecha y vamos a hacer el siguiente movimiento con los brazos. I. ¿Cómo se dieron cuenta? Mi brazo derecho bajó al lado derecho. Y mi brazo izquierdo se posicionó a la altura de mi hombro. En el número 8, vamos a bajar nuestra mano izquierda y vamos a llevar nuestra mano derecha al pecho, encima de nuestro pecho. 8. La vamos a dejar ahí hasta el número 2. Y mientras tanto, vamos a hacer los siguientes pasos con nuestros pies. Al poner nuestra mano en el número 8, vamos a elevar nuestra cadera hacia la izquierda. Y al mismo tiempo vamos a flexionar nuestro
pie derecho hacia la derecha. Ese sería el número 8. Bien, y del 8 vamos a flexionarla hacia adentro. 8 y 8 y en el 1 y 2 vamos a flexionar nuestras dos rodillas en dirección derecha. 1. Ok, vuelvo a repetir. Nos quedamos en el I, 5, 6, 7, I, 8, I, 1, 2. En el número 3 vamos a levantar nuestro brazo derecho encima de nuestra cabeza de esta forma. Y esa mano la vamos a dejar ahí en el número 3 y 4. Y al mismo tiempo vamos a pisar con nuestro pie izquierdo en el 3 y en el número 4 con el derecho. Okay. Y empezamos. 1, 2, 3, 4. En el número 5 vamos a bajar nuestra mano derecha atrás en la misma posición que se encuentra nuestra mano izquierda y vamos a saltar llevando nuestro pie derecho hacia atrás. De esta forma. 5. Y en el I de 5 vamos a patear hacia adelante, que sería I. 5, I. En el número 6 vamos a pisar hacia el lado izquierdo, de esta forma. 6. Y en el número 7 vamos a empezar a girar. Recuerden que nuestras manos derecha e izquierda deben quedarse ahí en todos los pasos. Empezamos desde acá. 1, 2. 3, 4, 5 y 6, y en el 7 giramos. 7, 8. Okay. En el número 8 vamos a llevar nuestras manos rectas de esta forma y vamos a tratar de mover nuestros hombros, no mover nuestros brazos, sino nuestros hombros. 8. Y temblamos. 8. Ok, repetiré los pasos desde el principio. Empecemos. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8. 8. En el 1 y en el 2 vamos a hacer los siguientes movimientos con nuestra mano derecha de esta forma. 1, 2, 3, 4. Como ven, son unos pequeños círculos que primero pasan por alrededor de la cabeza y después por alrededor del cuerpo de esta forma. Y la acomodamos después a nuestro lado derecho. Hacemos 8, 1, 2, 3, 4. Al mismo tiempo de hacer todos estos pasos, debemos de mantener nuestro brazo izquierdo recto de esta forma, hacia la izquierda. ¿Okay? Y al mismo tiempo saltamos con nuestro pie derecho. Empecemos. 8, 1, 2. 3, 4. En el 5 y 6 vamos a saltar de la misma forma, que sería 5, 6, pero con nuestros brazos vamos a hacer el siguiente movimiento. Okay, terminamos el 3, 4, 5. Nuestro brazo izquierdo debe quedar encima de nuestro brazo derecho. De esta forma.
nuestros dos brazos vamos a llevarlos hacia dirección izquierda paralelamente de esta forma. 5, 6. En el número 7 vamos a llevarlo ahora a dirección derecha. 6, 7 y en el I del 7 vamos a flexionarlos un poco hacia abajo sin perder nuestra diagonal. Y en el 8 vamos a soltar nuestros puños y dar un golpe en dirección diagonal y derecha. ¿Okay? Hemos llevado del 6 al 7 y 8. Y 8. Con nuestros pies sería lo siguiente. 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, vamos al 7, flexionamos nuestros brazos y pies, y en el 8 levantamos nuestro pie izquierdo y botamos nuestras manos hacia dirección derecha. 8. Y en el número 1 vamos a bajar nuestro pie izquierdo y nuestras manos van a bajar de esta forma. Nuestra mano derecha debe quedar en posición hacia nuestro cuello y nuestra mano izquierda al lado de nuestro cuerpo. Ese es el número 1. Y al momento de llegar en el número 1, también vamos a mover nuestro pecho de la siguiente forma. 1, 2, 3. Lo que debemos hacer es primero llevar nuestro pecho hacia la derecha y poco a poco llevarlo a la izquierda. Ok, formando unos círculos. De esta forma. Serían 1, 2, 3. Y en el número 4 vamos a juntar nuestro pie derecho al izquierdo y nuestras manos también las juntamos en dirección hacia la izquierda. Esto sería en el número 4. En el número 5, 6 vamos a caminar con nuestros pies. 5, 6. Y al mismo tiempo vamos a abrir nuestras manos de esta forma. 5 y en el 6 las bajamos. Voy a acercarme un poquito más para que aprecien mejor mis brazos o mis manos. ¿Okay? Llegamos en el 1, 1, 2, 3, 4, 5. En el número 7 vamos a poner nuestras manos en esta posición, formando un redondo, y vamos a hacer el siguiente movimiento hacia la derecha. 7. 7. Ok. Al mismo tiempo vamos a llevar nuestra cadera también hacia la derecha, de esta forma. 7. En el número 8 vamos a llevar nuestra mano derecha a nuestra oreja y nuestra mano izquierda la vamos a devolver a nuestro. Y al mismo tiempo vamos a levantar nuestro pie izquierdo y vamos a colocar nuestra mano izquierda en nuestro pisito izquierdo. Ok, y vamos. 7, 8. En el 1, 2 vamos a llevar nuestra mano derecha hacia arriba con dos deditos de esta forma. En dirección diagonal hacia la derecha. 7, 8 y al mismo tiempo de llevar nuestro brazo hacia la derecha, vamos a llevar nuestro pie izquierdo también hacia la derecha de esta forma. 7, 8, 1, 2. Repetimos. 7, 8, 1. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Nos quedamos en el 1, 2. En el número 3 vamos a golpear con nuestro brazo derecho de esta forma hacia adentro. Al mismo tiempo vamos a posicionar nuestro pie izquierdo hacia adelante para que nuestro cuerpo esté en sentido hacia la derecha. Al mismo tiempo vamos a poner nuestra mano izquierda a nuestra cintura y vamos a golpear con los dos brazos hacia adentro en el número 3. Y en el número 4, en vez de golpear con nuestro brazo izquierdo, vamos a llevar nuestra cadera hacia atrás. De esta forma. En el número 4. 4. Y nos quedamos ahí, en esa posición, hasta el número 5. ¿Ok? Vamos. 3, 4, 5. En ese repetimos. 6. Y en el 7 volvemos a repetir. 7. En el número 8 vamos a llevar nuestro pie izquierdo hacia atrás. De esta forma, 8, y al mismo tiempo vamos a mover nuestra mano izquierda en este sentido, como si quisiéramos formar un círculo en el número 8. ¿Ok? Repetimos el último: 6, 7, 8, y en el número 1 vamos a poner nuestra mano derecha a nuestra cintura y nuestro pie derecho hacia adelante. Al mismo tiempo, nuestra mano izquierda debe de levantarse de esta forma. 1, 2. 1, 2. Ok. Quedamos en el 6, 7, 8, 1, 2. Y repetimos. Solo que en dirección hacia la izquierda. 3. 4, 5, 6, 7. Y en el número 8 nos equilibramos con nuestro pie izquierdo pisando hacia atrás. 8. Ok, repetimos hasta acá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos equilibramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. En el 1, 2 y 3 vamos a caminar hacia adelante y en el 4 saltaremos de la siguiente forma. Caminamos intercalando brazos. 1, 2, 3 y en el número 4 saltamos. 4. Al momento de saltar en el número 4 vamos a cruzar nuestras manos de esta forma. 4. Nuestra mano izquierda iría encima de la derecha. 1, 2, 3, 4. En el número 5, 6, vamos a llevar nuestras manos hacia nuestros lados, flexionadas de esta forma, y vamos a girar. 5, 6. Al terminar el número 6, debemos estar en dirección hacia la derecha. En el número 7 vamos a acomodar nuestras manos en puñito de esta forma y vamos a bajar un poco la mirada hacia abajo. En el I de 7 vamos a saltar, pero ahora vamos a saltar llevando nuestro pie derecho hacia arriba. ¿Ok? 7, I. Okay. Como vieron, al mismo tiempo debemos de bajar las manos y subir la mirada. Vamos, 7 y
En el número 8, volvemos a bajar nuestro pie derecho. 8. Y levantamos nuestro pie izquierdo. En el 1, vamos a poner nuestro pie hacia la izquierda, de esta forma. Y al mismo tiempo vamos a levantar, como la anterior vez, nuestra mano derecha hacia nuestro cuello. Y repetimos el anterior paso. 1, 2, 3 y 4. Repetimos también estos pasos. 5, 6 y en el 7, 8 también. 7, 8, 1, 2. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ahora vamos con esta. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Bueno chicos, espero que el tutorial les haya gustado mucho y que el tutorial sea de ayuda. No olviden comentar el próximo tutorial que les gustaría aprender junto a nosotras. Nosotras estaríamos muy felices de aprenderlo. También dejaré aquí abajo el link con el tutorial en velocidad normal y en slow de 75% y 50%. No olvides suscribirte y darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Becky de Kiyomi Quiz. Nos vemos.